Durante este fin de semana, 21 y 22 de septiembre, fechas de celebración de amor y amistad, no se registraron muertes violentas por episodios de intolerancia y sicariatos. Así lo destacó la Policía Metropolitana de Cartagena. En donde queremos reconocer a todos nuestros ciudadanos y a todos nuestros visitantes, a todos nuestros turistas, el excelente comportamiento ciudadano presentado que nos permite presentar importantes cifras en la protección a la vida y a la integridad de los cartageneros. Hubo dispositivos de seguridad desplegados en Cartagena, sus corregimientos y municipios cercanos en establecimientos públicos como discotecas, bares y terrazas con registros e identificación masiva de asistentes. Un total de 38 capturas, de las cuales 33 son en flagrancia, 5 son por requerimientos judiciales. Dentro de ellas tenemos una por homicidio, 11 por tráfico de estupefacientes. Igualmente, se incautaron 124 armas y se incautaron 1.173 dosis de sustancias estupefacientes. Además, destacaron la atención en el barrio La Esperanza, de alias El Caporo, de 23 años, sobre quien pesa una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego o municiones y tráfico de drogas. Esta persona fue judicializada durante el fin de semana mediante una actuación judicial de meses realizada por nuestra SIJIN y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El hoy capturado había escapado de una redada policial el pasado 29 de agosto de 2024, donde fueron capturados 4 integrantes de la banda multicrimen La Heroica, vinculados al parecer en más de 19 homicidios.